regresamos acá agradeciendo todos sus mensajes comentarios qué le parece si nos vamos directo a las pifias del día y vámonos con la primera villa la primera es eh, relacionada al ayuntamiento de Mexicali y es que cuando se dio a cabo se llevó a cabo previo al concierto de Luis Miguel uh -huh. ya sabe que el gobierno municipal no tiene nada mejor que hacer que pues <laughs> dedicarse a regalar boletos no como uh -huh. si fuera una estación de radio como si fuera una un, un espacio de televisión tradicional y pues se puso a regalar boletos para el concierto de Luis Miguel y ahí es donde uno cuestiona qué diablos estamos haciendo, ¿no? Para empezar, a ver, tendría que haber varios elementos. ¿Cómo tienes boletos de Luis Miguel? Uh -huh. ¿No? O sea, el, el, ¿el promotor les regaló boletos? ¿Por qué les tendría que regalar boletos? Uh -huh. no Entiendo que sí, se hace en la ciudad, son de estas prácticas que han existido siempre, de regalar boletos como para quedar bien con la autoridad, pero eso también puede ser sospechoso. Entonces tendrían que cuidar mucho estos elementos de decir me está regalando en beneficio de qué? Uh -huh. Bueno, bueno, hagamos de cuenta que no, que el ayuntamiento los compró. ¿Por qué el ayuntamiento tendría que comprar boletos de Luis Miguel? Uh -huh. Para regalárselos a la gente, bajo qué sentido, no. Sería más interesante que arreglaran el elevador, por ejemplo. ¿No? O sea, <laughs> sería más interesante que hablaran de otros temas o que rifaran a lo mejor un descuento del predial. Uh -huh. A lo mejor sería más interesante que me regales un boleto de Luis Miguel, ¿no? Pues parece que no. <laughs> parece que el Ayuntamiento de Mexicali no consideró eso y podemos observar que a través de una transmisión en vivo, Edgar Ponce, el conocido comunicador de Mexicali, eh, pues se eh, hizo pues todo un evento prácticamente eh, al estilo de los juegos de los finales de inicios del 2000 para que, eh, pues, Hubiera alguna persona afortunada que tuviera la posibilidad de ir al concierto de Luis Miguel, uno de los conciertos eh, de destino final, donde no pudo pasar a una otra cosa, ¿no? Hasta fallas técnicas tuvo ahí el pleno concierto. Todo lo que pudo pasar en ese concierto ocurrió, pero bueno, a eso está reducido el Ayuntamiento de Mexicali. A regalar boletos para un concierto, Jorge. Sí, ni modo, ahí en relaciones públicas algo les falló. Este, no sé por qué lo vieron bien. No, no, para ningún momento está bien que pues, regalen, le digo mejor descuentos de predial, ¿no? Eso tendrían como mejor regalar. No, empecé a regalar permisos. Ajá, no, porque ya lo hace, ¿no? Sí. <laughs> y se lo ganó el gerente de Pasa. Ver, el y y les se ven. ganaron otro casino. Pero... <laughs> ¿Quién quiere permiso de suelo para poner aquí vale. su propio casino? ¿Qué quiere gas? ¿Casinos? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué necesita? Sí. ¿Qué negocio necesita usted? Porque estamos regalando. Estamos esto. de oferta, estamos de oferta. Se imprime doble, dijeron. Vamos a darle dos permisos de casino por el precio de uno en esta temporada. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.